está el Maradona rumano, como se le ha dado en llamar a Hagi, un hombre que dicen controla perfectamente y que tiene su pierna izquierda un auténtico guante de lujo. Falta contra el Real Madrid, primera falta favorable al butragueño. No recupera, se lleva la pelota Hagi. Gran trabajo también el del jugador rumano número 10. George Hagi. Ha estado prácticamente rapidísimamente toda la defensa del Steaua de Bucarest. Hagi. Intenta marcharse de Rafa Gordillo. Lo consigue. Va a tocar con la derecha. Tan solo queda un cambio y John Tosak ha mandado sentarse a Julio Llorente. Hagi intenta buscar el área por el lado derecho. Musnay se ha deshecho bien de Paco Llorente, deja hacia atrás para Hagi. Hagi nos la pieza. ¡Oh! Gol de Hagi. Decíamos que no se lo había pensado ni un instante y sorprendió este lanzamiento con un efecto tremendo y además con bote de balón incluido en el suelo para despistar todavía más a Paco Buño. Sorprendió, decíamos, al portero del Real Madrid. Ahí está el lanzamiento. Y cuando lo esperaba por el otro lado Paco Buño, primero se fue hacia él. Parece que tocó la bola en Solana. De cualquiera de las maneras, 27 minutos. Vamos a ver la repetición para confirmar si tocó o no en algún jugador del Real Madrid. Ahí está Hagi, se dispone a lanzar. No parece.